llamo Miguel Díaz Dalmeo, soy el superintendente del Cuerpo Bombero Chimbarongo. Mi nombre es Marco Sánchez, soy el comandante del Cuerpo Bombero Chimbarongo. Actualmente llevo 11 años dentro de la institución y estoy a cargo de todo el sistema operativo que le corresponde a emergencia en este cuerpo. Lo invito a ingresar al interior de la dependencia del Cuerpo Bombero para que conozca la oficina y la parte de la sala de máquina que va a presentar el comandante. Esta es la oficina de la superintendencia. Aquí hace reunión el directorio general, que son un total de 10 personas que integran el directorio general. Está el superintendente, vicesuber, secretario, el tesorero, el comandante, directores primera, segunda, tercera y cuarta y quinta compañía. Aquí a mi lado está el fundador, que es don Francisco Torres Palacio. A la espalda mía, nuestro presidente de la Junta de Bomberos de Chile, don Miguel Reyes. Esto fue fundado el día 13 de noviembre. Se integraron 31 voluntarios que actualmente ya están descansando, dejaron su labor aquí en este cuerpo. Muchos de ellos trabajaron harto para lograr este cuerpo bombero, que siga funcionando como está. Hasta actualmente seguimos con las 5 compañías próximas a formar otras compañías más en el interior de aquí de Chimbarongo. Pronto tenemos, en unos meses más, días más, nos va a llegar un carro de rescate, que está aquí en Chile. Están haciendo las últimas reparaciones, que le están faltando los ajustes. Estamos aproximadamente para el 15 de julio que puede llegar el carro aquí a nuestro cuerpo bombero. Es un carro de rescate. Ya, los recursos tenemos que son de la Junta, que nos envían los aportes, más aporte del UNIMAP, de la municipalidad, estamos haciendo las gestiones, y realmente se hacen campañas para el cuerpo, para hacer nuestras partes que son la económica del cuerpo, pagar los combustibles, pagar el cuartelero, y panes que basan el carro al momento que uno se espera. Son los más grandes rasgos que tenemos de los aportes. Y de repente llega el señor, el juez de la policía local, manda a personas, hace una donación a la persona, que son de 30 mil pesos, cada 2 meses, 3 meses, tienen que ir a pagar los partes ellos aquí. Esos serían más los recursos que tenemos. Para ser bombero, cuesta un poco, hay que pasar varias experiencias, nosotros que le llamamos pruebas. Se toma prueba, el comandante toma unas pruebas y de ahí vas a ser aspirante, de aspirante vas a ser voluntario. Yo cuando ingresé fue con un amigo, me trajo acá a la institución y era él, gracias a él, darle todo lo el, por quién me tiene hasta aquí, ser superintendente. No es que de la noche a la mañana a veces no, cuesta. Porque tiene que pasar por varias etapas y a la vez trabajar por la compañía que uno le pertenece y la chispita que uno le da. Uno cuando está de repente, está incluso trabajando en la casa, está durmiendo uno, siente el llamado cuando lo llaman a uno. Uno sale, deja todo por ser bombero, deja a la familia, a veces se ve el día entero estar con la familia en la casa. Y la institución es uno que lo llama a trabajar para la comunidad, no para uno, sino para la comunidad que trabajamos nosotros. Y siempre estamos al día, en todas las cosas, laborando, trabajando, lo que sea para la comunidad. No es para mí, no es para la institución, sino para el pueblo. Llamo a los jóvenes que se integran a esta institución. Es una institución muy bonita. Que algunos le tienen miedo, no es tenerle miedo, porque este es como todas las instituciones que hay de fútbol, igual un reglamento tenemos nosotros, y hay que regirse por el reglamento, solamente eso. Y para ser bombero hay que tener vocación, alto espíritu y que lo apoye incluso la familia, porque lo principal que lo apoya uno es la familia. El resto después se va viendo solo en el camino. Y invito a los jóvenes que se enteren a esta institución. Bien, ahora ya lo invito a conocer lo que es
la dependencia de la Sele Máquina, donde tenemos todos nuestros equipos de trabajo, están los carros, están las mangueras, están los pitones, todo lo que trabajamos nosotros en caso de la emergencia. Y lo invito a que los acompañe a Sele Interior. Nissan, destinado por este comandante como la unidad J. Este carro llegó en los años 60 a nombre de la primera compañía de bomberos, que actualmente es la compañía más antigua, que tiene arriba de 60 años. Este carro antiguamente era ocupado en incendios, tenía un cuerpo bomba que en este momento no está operable. Ahora solamente por decisión de este comandante y del directorio ha sido designado solamente para temas funerarios y para más como reliquia de este cuerpo bomba. Este es un carro Camiva, designado por esta comandancia como la unidad B1. Está designado a la primera compañía del cuerpo bombero. Este carro está operativo en casos de pastizales, incendios forestales y servicios varios. Es la segunda unidad de apoyo que sale a emergencias cuando la comunidad requiere de la presencia de bomberos. Esta es la unidad Renault Camiva, designado como la unidad B2. Le corresponde a la segunda compañía Convento Viejo, que en estos momentos está habitada aquí en el cuartel. Antiguamente la segunda compañía era de Convento Viejo, pero en el año 70 estuvo la inundación del embalse. Entonces se vinieron acá al cuartel para, mientras tienen un terreno propio para ejercer. Esta unidad, el primer carro de ataque, para temas de incendio estructural. Ahora les voy a mostrar el equipamiento de bombero, que cuenta con un casco de marca Bular Nacional, que es la protección a la cabeza. También contamos con botones para la protección de bomberos. Y también con las jardineras y las botas. Actualmente el cuerpo bombero cuenta con alrededor de 80 equipos de trabajo. 80 equipos de trabajo para los voluntarios, y estamos haciendo gestiones para traer más equipamiento para los voluntarios, que están llegando alrededor de 20 voluntarios anuales que recibe como postulantes para ingresar a esta institución. Para un poco de entendimiento de la gente y para conocimiento, desde hace más de 20 años que comandantes anteriores han designado los toques de sirena. Por ejemplo, si más bien no recuerdo, tres toques de sirena son llamados de comandancia. Llamado comandancia se refiere a cuando hay funerales en otro cuerpo bombero, se hace un llamado para que los voluntarios tengan conocimiento y puedan asistir al funeral. 10 toques de sirena significa que es un incendio de gran magnitud, o sino una emergencia que se requiere mucha prisa en llegar, ya sean de rescate vehiculares, personas atrapadas y además incendios estructurales. Incendios estructurales nos referimos a las casas, bodegas, edificios. Y 4 o 5 toques de sirena serían incendios que no requieren tanta prontidad de bomberos, ya sea lavado de calzada por accidente o incendio de pastizales o forestales. Bomberos, para su trabajo en incendio, y cuenta con una central de alarma. La central de alarma está operable todos los días, los 365 días del año. Para tales efectos nosotros ocupamos claves. Cuando se recibe la llamada de teléfono y la llamada de emergencia, posteriormente se despacha en unidades de servicio, que son los carros bomba, y también se da una clave a cada servicio. Por ejemplo, 10-2 serían pastizales, quemas de basura y forestales. 10-0 son incendios estructurales, ya se llame casa, bodega y cualquier tipo estructural. 10-4 sería todo lo que tenga que ver con accidente vehicular. La clave 10-9 serían servicios especiales, ya por ejemplo ir a dar agua, ocupar motobomba por inundación.
Y este ha sido el recorrido de este cuerpo bombero, a lo cual quiero invitar a toda la gente que vea este video para que se interioricen más del tema relacionado con bomberos. También invito a la gente a inscribirse a bomberos, acercarse a bomberos, ya que bomberos también está cercano y está abierto a la comunidad. También dar un llamado a los padres para que le enseñen a sus hijos que el 132 es un teléfono de emergencia, no un teléfono para jugar o hacer llamados, porque cuando ustedes están molestando a bomberos, quizá hay otra persona que se quiere comunicar porque tiene una emergencia. Y también invito a toda la gente a cooperar con bomberos en las campañas que se hacen, porque bomberos trabaja para ustedes.